uno de los momentos que más no nos gustan los informativos de los días martes es este, que está especialmente dedicado al micro de eltucumano.com. Y hoy estamos con Anita. ¿Cómo estás, Ani? ¿Todo bien? Es una historia bastante interesante. Sí. Nosotros lo tuvimos aquí en nuestro informativo el año pasado, en momentos de las inundaciones, las consabidas inundaciones, en este caso del río Colorado, con una persona que todos le hemos dado en llamar el héroe de Famayá, porque es allí de donde es oriundo. Además estaba con la camiseta de San Martín, sabemos que es un fanático santo. Pero bueno, contanos vos la historia, ¿cómo siguió todo esto? Bueno, esta es una historia que se viralizó en febrero de 2018, ya hace un poquito más de un año. Fue un furor en las redes sociales, también en el diario, donde Alfredo Arauz contó la historia de este héroe que está en medio de todos nosotros, ¿no? Sí, que no tiene capa, no tiene espada, no tiene antifaz, pero que un héroe bien humano, que se la bancó, como dirían los chicos, se tiró al río, no, sin importarle las consecuencias, y rescató a cuatro criaturas. Sí, a cuatro chicos, de los cuales dos eran bebés, chiquititos, uno de 12 días apenas, y dos nenitos, ya un poquito más grandes, pero bueno, vivieron una situación límite, que, bueno, esto es lo que más llama la atención, sobre todo al periodismo y a las personas que leen el diario, que siguen las redes, una persona totalmente ordinaria en una situación extraordinaria. En la que también corría riesgo su propia vida, fundamentalmente, porque estaba salvando o intentando salvar a cuatro criaturas, pero su propia vida también corría peligro. Veamos si te parece el informe y después charlamos, dale. Nunca he visto un río tan furioso como ese día. Y cuando me sacan el primer bebé de 6 meses. Las piernas me hacían, me temblaban las piernas. No tenía fuerza yo para salir de abajo. Y lo que siento yo de abajo, de atrás, y sentí una cosa, sentí una cosa caliente que me ha abrazado y me ha levantado. Y bueno, y dejó de llorar y me dio más fuerza. Lo único que se me cruzó en la mente es que tenía que sacar a los chicos. Comprar cotillón en la ciudad para que le hagamos el cumpleaños para Tadeo. Cuando salimos a la calle, subimos, le digo, mira cómo está lloviendo allá el cerro, porque se veía, y aquí estaba soleado y no llovía nada por esta parte. Yo veo una señora corriendo de aquí del río, gritando auxilio, auxilio, que se le ahogaba la familia. Bueno, le digo, traigan soga y yo me voy a largar, pero ustedes me van a agarrar fuerte. Y le digo, bueno, aquí tienen, suban, vayan subiendo ya los chicos, le digo, que se agarren y suban. No, me dice, pero si son chiquitos bebés. Se me ha roto el arma abajo y empezó yo y empezó a llorar y empezó a temblar yo. Ahí me dio miedo. Y ya no aguantaba ya del dolor, porque yo me había saltado aquí la soga y me apretaba y no podía respirar. Cuando termino de sacar yo a los chicos, llega Recatita, ahí el día. Cuando él se larga abajo, ya le tapó una rama y él con los pies le metía patada a la rama para que se meta abajo. Cuando él se mete abajo, él saca un bebé de 12 días. De 12 días que nadie, nunca lo habían filmado nada, pero él saca un bebé de 12 días que él lo trae en su chaleco aquí adentro. La sacó al bebé. Para mí ha sido un ángel. Había un ángel abajo que como me ayudó a mí y le ayudó a la familia de él. Bueno,
Bueno, ha pasado más de un año, como lo decíamos, pero aún hoy el relato nos sigue erizando la piel. Es increíble lo que hizo este hombre por salvar a esos cuatro bebés, ¿no? Sí, tal cual. Y a nosotros desde el diario nos parecía importante volver al lugar, al puente, al río, sí, donde ocurrió todo, y ver qué nos contaba Miguel Ángel, uh-huh, cómo lo revivía, sí, cómo lo recordaba para contarlo, ¿no? Intacto porque en su memoria, obviamente, sí, como si hubiese pasado hace dos segundos, relatando detalle por detalle, instancia por instancia, de todo y cada uno de lo sucedido allí, esa trágica, hubiera sido una jornada trágica, pero gracias a él, sí, a Miguel, hoy pueden contarle a estos chicos que van a estar indudablemente eternamente agradecidos. Sí, toda, o sea, la vida, ¿no? Toda la vida. Y siempre con la camiseta de San Martín. Sí, 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 fanático de San Martín. Ahí teníamos también parte del relato de, sí, nuestra nota aquí en el informativo, en Piso, hace un poquito más de un año. Bueno, ojalá podamos revivir muchas y muchas historias como las de Miguel, ¿eh? Sí, vamos a volver. Arrojada, corajuda, que tiene esa alma solidaria, siempre filantrópica, y por esas acciones vamos nosotros, vamos por más, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y no, vamos a seguir volviendo, rescatando estas historias, porque creemos, bien, que son inspiradoras. Seguro que sí. Son historias de tucumanos que están entre nosotros y que muchas veces tienen actitudes o gestos que nos movilizan y nos hacen pensar. Que son ejemplares y dignos, sí, de imitar, y estaría bueno que cada uno tomemos un poquito de eso y lo hagamos propio. Así gracias, es. Anita, te esperamos, los esperamos el, sí, próximo martes. Así, ¿sí?, es, el próximo, gracias, martes volvemos.